rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Schalke One pregunta, ¿crees que el éxito de Trident del Barça va a durar más temporadas? Pues yo creo que sí, sinceramente, que va para largo el tema. Teníamos a Messi, que era un auténtico monstruo, y resulta que ya han fichado a su sustituto, que es Neymar, para seguir ganando cosas y cosas y cosas. Y encima han fichado un 9, que es Luis Suárez, que es una auténtica brutalidad, que es joven también y va para largo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tridente este va a seguir funcionando, a no ser que empiecen a pasar otro tipo de cosas, ¿no? Que les falle la actitud o cosas de estas, pero bueno, Messi ya lleva muchos años en esto. Esto le podría pasar a Neymar, a lo mejor. O le podría pasar a Luis Suárez, que no creo, porque Luis Suárez siempre ha sido un luchador y siempre lo será, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a seguir el tema bastantes temporadas, por desgracia del madridismo, porque mientras estos tres sigan rindiendo al nivel que rinden, pues lo normal es que se forren a títulos, ¿no? Esa es la gran realidad. Jorge Suárez pregunta, ¿quién crees que gane la Champions League? Equipo inglés favoritos y Kun Agüero o Alexis Sánchez. Bueno, yo creo que la Champions, siempre he dicho esta temporada que el favorito es el Bayern de Múnich, ¿no? Para mí. ¿Equipo inglés favorito? Pues el Manchester United, la verdad, es el que más me gusta. A pesar de que ahora, pues, con Van Gaal las cosas no están saliendo bien. ¿Y Kun Agüero o Alexis Sánchez? Bueno, a mí me gusta entre los dos Kun Agüero, la verdad. Pero los dos son fantásticos futbolistas. Javi17UTV pregunta, ¿por qué eres tan malo en Call of Duty? Pues es una pregunta muy fácil de explicar, ¿no? Aunque os parecerá una tontería, pero bueno, es que mi modo de jugar, pues es de ir muy a lo loco, ¿no? Sería yo el Rayo Vallecano del Call of Duty, ¿no? Ir a lo loco y sin medir las veces que te van a matar ni demás historias, ¿no? Porque a mí me gusta, pues, divertirme, pero bueno, la verdad es que por muchos años que juega Call of Duty no mejoro, voy a peor y esa es la triste realidad. Arnau Martín pregunta, ¿consideras que Rafa Benítez es un entrenador hecho y derecho? Bueno, Rafa Benítez es un entrenador que ha conseguido muchos éxitos, pero hace muchos años de ello, ¿no? Luego ha ido ganando cosas porque, por ejemplo, con el Chelsea, pues lo firmaron después de haber ganado no sé qué. Y con el Inter también, había ganado todo y lo ficharon. Y se aprovechó de eso para ganar el Mundialito o la Supercopa. Bueno, el Mundialito creo que lo perdió. Pero bueno, eran títulos de estos que juegas a un par de partidos y sumas un título, ¿no? Pero bueno, no era mérito de él porque eran de mérito de otros entrenadores, ¿no? Pero bueno, no es mal entrenador Rafa Benítez. Yo creo que a mí su fútbol no me gusta, pero el problema que tiene es que no sabe tratar a las estrellas, ¿no? Y eso es un gran problema, que si a los buenos jugadores no los sabes tratar, pues lo normal es que no te vaya bien en clubes grandes. Y eso es lo que le ha pasado siempre al señor Benítez, que ha triunfado pues siempre en clubes medianos, pero en los grandes se la ha pegado. Jaime Vega González pregunta, ¿cuáles son tus objetivos en el canal para este próximo año? Bueno, sinceramente objetivos no tengo. Simplemente pues seguir haciendo lo que me gusta, que es lo que hago siempre. Y bueno, solo esperar que a la gente le guste mi contenido y se vaya uniendo más gente cada vez más, ¿no? Sin ser del todo un exceso, ¿no? Porque si no ya sería un acoso callejeril que no me apetece vivir. Y tal y como estoy, la verdad es que estoy muy a gusto. Evidentemente, si tuviera algo más, pues mejor. Pero bueno, nada será como ustedes esperan. Tito Sánchez pregunta, ¿qué o quién hizo tu decisión para empezar en esto de YouTube? ¿Cómo fue ese momento? Feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad para él. Y bueno, decir que yo en YouTube estoy desde los principios, ¿no? Desde 2006... que subía vídeos con el móvil, lo mismo que hago ahora, ¿no? O sea, es que yo prácticamente cambié poco. Me grababa jugando al Pro Evolution, al Call of Duty 5, o sea, con el móvil todo cutre salchichero, cuando no dejaba ni subir vídeos de más de 10 minutos, y bueno, realmente lo hice porque me gustaba grabar y luego ver el vídeo con mis amigos, ¿no? Que es lo que hacíamos, ¿no? Jugar entre nosotros y luego pues ver los vídeos, ¿no? Luego pues empezó a suscribirse gente con el Call of Duty Modern Warfare 2, más gente todavía con el Black Ops 1 y bueno, hasta ahora, que ahora pues ya voy subiendo pues también blogs de deporte y demás historias, ¿no? Porque antes blogs no hacía, antes subía videojuegos o cosas nuestras, ¿eh?
entre nuestros amigos. Muchos ya, si son antiguos del canal o del canal anterior, que es Sergio HD720p, pues sabrán que había un contenido muy variable, ¿no? En fin, realmente no me animé por ver a alguien, porque cuando yo empecé, pues no había ni Cristo, y luego fueron uniéndose pues más gente, ¿no? Javier de Andrés pregunta, ¿quién prefieres que venga, Zidane o Mourinho? Hombre, si tengo que elegir entre los dos, pues yo probaría con Zidane, la verdad. Mourinho, ya lo dije en un vídeo, que hizo su trabajo, un trabajo que empezó bien y luego acabó mal. Y bueno, Zidane, hay que ver qué es lo capaz, de qué es capaz el señor Zidane, ¿no? En los banquillos, de momento en el Castilla no ha conseguido ascenderlo, veremos esta temporada si lo consigue. Y entre los dos, pues habría que probar a Zidane, pero claro, a meterlo en medio de una temporada, como es esto que dicen ahora de echar a Benítez ahora y meter a Zidane, yo no lo haría. Yo le daría desde el principio, con el control absoluto de todo, de fichajes y bajas, y todo en manos de Zidane, no de terceras personas o gente de arriba. Ya sabéis a lo que me refiero. Andrés Red Dragón 1 pregunta, ¿cuántos años tienes, Sergio? Pues 30, y a punto de cumplir 31 ya, por desgracia. Y sigue preguntando, dice, ahora al punto. ¿Crees que las cifras salariales que se reparten en el fútbol llegan a ser injustas para la sociedad? Es cierto que se merecen la buena pasta, pero ¿crees que se ha exagerado mucho con lo que se paga por ellos y lo que se les paga? Bueno, esto es un tema que siempre se ha hablado, ¿no? Que los futbolistas cobran mucha pasta para lo que hacen, y o los youtubers mismos, ¿no? Ahora se dice lo mismo de ellos, que realmente, pues, otras profesiones como médicos o gente que salva vidas o policías deberían ganar más pasta que esta gente, ¿no? Mi opinión es clara y concisa, ¿no? O sea, para mí ni es justo ni es injusto. Simplemente ganan pues lo que generan, ¿no? Y si esta gente tiene tanta gente detrás que le sigue, tanta gente que se interesa por lo que hacen, pues eso es igual a dinero, ¿no? A publicidad. Se genera publicidad, se vende publicidad, y esto es dinero, ¿no? Y por eso cobran tanto. Evidentemente, los futbolistas de tercera división o de segunda B, que son futbolistas también, o youtubers de 500 suscriptores, de 1000, de 10.000, también hacen esa profesión, o ese hobby, y realmente pues no ganan esas cifras tan astronómicas que ganan las grandes estrellas, ¿no? Evidentemente, las grandes estrellas que le sigue más gente y que más gente paga por ellos, gente que va al estadio y paga una entrada por verles a ellos, pues es normal que luego en su sueldo pues se vea reflejado, ¿no? Luego tú tienes un trabajo que puede salvar vidas, que ganan lo que ganan porque no generan esa publicidad y ese dinero, ¿no? Así que es la diferencia de los sueldos. Yo así lo entiendo, y yo creo que es la triste realidad o la gran realidad que existe ahora, ¿no? Si tú generas dinero, pues es normal que te lo lleves para el bolsillo. Hay otro tipo de cosas, otro tipo de trabajo donde generas mucho dinero y luego la empresa se lleva mucho dinero y el trabajador recibe poco. Eso sí que me parece injusto. Andrés Red Dragon 1, que me ha vuelto a preguntar otra pregunta, que me pregunta, ¿crees que Pep Guardiola es un entrenador sobrevalorado? ¿O en realidad es un entrenador con ideas brillantes que solo puede emplear con jugadores de alto nivel? ¿Qué director técnico que no tenga mucho renombre crees que será tan bueno como el nivel de Mou o Pep en el, o al menos cercano? Pues bueno, yo creo que entrenador, Guardiola es un grandísimo entrenador, ¿no? Yo creo que tiene una idea de juego que, pues visto lo visto, se puede hacer en grandes equipos como el Barça y el Bayern de Múnich. No sabemos si un equipo pequeño lo conseguiría hacer, pero bueno, a nivel de títulos yo creo que le ha ido muy bien, o sea que su idea es buena, ¿no? Otra cosa es que a mí me divierta o me deje de divertir. Yo creo que es buena y efectiva, aunque con el Bayern de Múnich le falta ganar la Champions, hay que decirlo. El problema de Guardiola es que, pues, no se adecua a los otros equipos, ¿no? Por ejemplo, hay equipos como el Real Madrid o como el Barça el año pasado que le plantearon un tipo de fútbol al que Guardiola pues no supo rectificar, ¿no? Se quedó con su idea de fútbol que tiene en la cabeza y por no rectificar pues las cosas le fueron mal, ¿no? Ese es el problema que tiene Guardiola, pero por lo general es un grandísimo entrenador y de los mejores del mundo, si no decir el mejor, ¿no? ¿Y un director técnico que pueda llegar a ser tan bueno como ellos? Pues no sé, a mí me gusta mucho Klopp, ya lo digo.
Está claro que ganar tantos títulos como Mourinho y Guardiola es muy difícil. Aunque cuidado ahora con Luis Enrique, que para mí es un buen entrenador, la verdad. Aunque se la pegó con la Roma, hay que decirlo. Pero como siga en el Barça, pues se forrará títulos también, ¿no? Evidentemente, porque ya se ve, ¿no? El Barça 5 títulos en un año es una auténtica brutalidad. Carlos González dice, ¿crees que el Leicester City aguante hasta final de temporada? Pues yo lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado porque hay equipos muy fuertes, como el City por detrás, que tienen una plantilla pues súper millonaria y desproporcionada, ¿no? Y lo veo muy difícil que aguante el Leicester, la verdad. Pero bueno, por mí ojalá que aguante, ¿no? Porque siempre quieres que gane el pequeño a la heroica, ¿no? Y sería bonito para el fútbol, pero bueno, está complicado, la verdad. Buchaca pregunta, ¿a quién has votado en las autonómicas y en las generales? Bueno, en las autonómicas no voté, porque no pude. Y en las generales he votado a Podemos. En Podem Comú, o en Comú Podem, no sé ni cómo se dice, ¿no? En Cataluña. Bueno, a Podemos, o sea, así de simple. Estoy hasta los cojones del PP, del PSOE, que son la misma mierda con distinto nombre, y Ciudadanos, que es lo mismo que el PP. Era tontería votarlo, ¿no? Es como votar al PP, pero con otro presidente. José Antonio o Antonio Power pregunta, ¿crees que Fabio Capello debe volver al Madrid? El problema que tenemos es que 7 años una liga. Y a Fabio se le da bien las ligas en el Real Madrid. Bueno, hay que decir que es una realidad, ¿no? Capello ha estado 2 años entrenando al Real Madrid y encima no han sido 2 años consecutivos, han sido en 2 épocas diferentes y ha ganado 2 ligas, ¿no? Pero hay que decir que en esas temporadas pues tampoco las ligas se ganaban con un puntaje tan alto como se consiguen ahora, ¿no? O sea que ahora mismo no hay margen de error. Antes sí que había margen de error. Aunque bueno, esta temporada está un poquito el puntaje más bajo, ¿no? Pero repito, en las temporadas que ganó Capello pues el margen de error era más alto, ¿no? Podías empatar muchos partidos y ganar la liga. Ahora para ganar una liga tienes que sumar 90 y pico puntos. Y no sé si un Madrid de Capello, con el estilo de Capello, lo conseguiría. Pero bueno, 2 ligas en 2 años. Esa es una gran realidad y a nadie se le quita, ¿no? Y volver al Madrid, yo creo que con la edad que tiene ya creo que no, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Aysame dice o pregunta, ¿te harías del Barça por 20 millones de euros? ¿Cuál sería ahora mismo el mejor entrenador y presidente del Real Madrid? Hombre, si me dan 20 millones de euros, es que 20 millones de euros es una pasta desproporcionada, la verdad. Por 20 millones de euros estamos hablando del sueldo de Cristiano Ronaldo y de Messi. Si a Cristiano se ha hecho del Madrid por 20 millones de euros, pues ¿por qué no me voy a hacer yo del Barça por 20 millonazos de euros, no? La verdad es que es una pasta que te solucionaría la vida. ¿Y cuál sería ahora mismo el entrenador del Madrid ideal para el Madrid y presidente del Real Madrid? Pues yo repito y reitero, Klopp del Liverpool, que en verano estaba suelto y no lo pillamos. Y como presidente, pues cualquier presidente, persona seria, que se le dé bien manejar las finanzas, pero que no le guste meterse en lo deportivo, ¿no? Que deje lo deportivo para la gente que sabe, que entiende y bueno, que cree pues un modelo de club que no todo se base en el dinero, ¿no? En una empresa, ¿no? En ganar dinerito y más dinerito como si fuera una empresa, que es lo que hace el señor Florentino con el Real Madrid. No le puedo poner nombre porque evidentemente pues en el Madrid ahora mismo no hay candidatos, ¿no? Porque como no hay elecciones, no hay candidatos. RDF Gige, no sé cómo se lee, la verdad, soy un completo inculto. El mejor 9 del mundo, ¿quién crees que es en la actualidad? Pues para mí, sin duda, pues Luis Suárez, es el mejor 9 que hay en la actualidad. Y luego Lewandowski, ¿no? Que son dos nueves pues auténticamente desproporcionados, ¿no? Pero yo creo que Luis Suárez, por su carácter, que es el carácter que le falta a Lewandowski, pues lo hace ser el mejor 9 del mundo, ¿no? Porque es que Luis Suárez lo tiene todo, la verdad. ¡Lo tiene todo! Juan Monteiro nos dice, ¿qué equipo crees que ha sido el mejor en el siglo XXI? ¿Barça o Madrid? Bueno, el siglo XXI aún va para largo. Yo no creo que llegue hasta el final del siglo XXI. Salvo un milagro, vamos. En la actualidad, si dices de lo que llevamos del siglo XXI, pues evidentemente el Barça está marcando una tendencia en este siglo, como lo marcó la tendencia en el Real Madrid en el 20, ¿no? Así que hasta ahora el Barça, pero bueno, aún queda mucho siglo XXI que recorrer. Daniel Andrade nos pregunta, Sergio, ¿por qué crees que los galácticos del Real Madrid no ganaron
nada desde 2003. ¿Y crees que Zidane entrene bien al Real Madrid? Saludos y feliz Navidad. Bueno, primero decirle feliz Navidad a él también. ¿Y por qué los Galácticos no ganaron nada desde 2003? Bueno, yo creo que se les acabó la motivación. Y bueno, culpa también tiene un poco el presidente, que los consintió demasiado y se creyeron más de lo que eran, ¿no? Con más poder de lo que eran. Y bueno, ya no tenían ganas de correr y el Real Madrid tampoco supo renovar la plantilla. Es más, la cortó con el tema de los pavones, Zidanes y pavones, dejando a muchísimo canterano en el banquillo. Luego, cuando vieron que no funcionaban los canteranos, trajeron a jugadores de un nivel bastante mediocre, que tampoco funcionó. Y bueno, es una época que murió demasiado pronto, ¿no? Una auténtica pena, porque nos hicieron disfrutar mucho en el tiempo que ganaron, ¿no? Y puede ser que Zidane entrene bien al Real Madrid, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, porque no todos los grandes futbolistas acaban triunfando como entrenador. Es el tema de saber llevar un vestuario y que las cosas funcionen, ¿no? Que no siempre funcionan. Repito, Maradona, que ha sido un futbolista, vamos, de los mejores de la historia, luego como entrenador es una mierda pinchar un palo, ¿no? Por lo tanto, ser un gran jugador no significa ser un buen entrenador. Hay que demostrarlo y cuando lo demuestre se dirá.